Bienvenidos, bienvenidos. Feliz noche para todos. Bienvenidos a su programa podcast juvenil cristiano favorito. Vamos Habla! a hablar, gente. Eh, Dios le bendiga a todos y nada. No les a dar que la Estamos aquí? aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Team Vamos a hablar y en YouTube y Facebook ahora como Vamos a hablar. Agradecemos también a las personas que nos han estado colaborando eh, a través del icono de gracias. Eh, muchísimas gracias a ustedes, uh -huh. valga la redundancia por sus aportes. Y eh, a los que no lo han hecho, pues le motivamos. Y si usted no puede, con el simple hecho de usted dar like y compartir este video, estaremos sí, muy sí. agradecidos por eso también. Gente, hoy, hoy es miércoles, hoy es miércoles, y como corresponde, tenemos el segmento Hablando con. Y para este día hemos invitado a una persona que goza de la admiración y respeto de todos nosotros y sé que de la mayoría de ustedes que estarán viendo esta, esta presentación de hoy. Entre nosotros tenemos a un personaje que no solamente es un hijo de Dios, Sino que también es pastor, es ministro, es una persona sencilla y humilde en lo que he podido compartir con él. Es, tenemos entre nosotros a nada más y nada menos que al pastor Mario Rondón. Mario Rondón, señores, con bien, nosotros. Bien. El, primer El primer pastor. Correcto, correcto. Pastor, se bienvenido se y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Blamobla. Bueno, gracias, gracias. Es un privilegio. Eh, poder compartir con ustedes. Así que hoy también yo puedo decir que vamos a hablar. <laughs> Pastor, cuando niño, eso era lo que usted quería hacer cuando sea grande. No, porque cuando niño yo no conocía la verdad. Okay. Cuando niño eh, crecí en un hogar que aunque visitaban de vez en cuando la iglesia popular pero tampoco era que eran personas devotas, así entregados por completo. Uh, pero eh, sí tuve una, una buena crianza dentro del marco de la educación. Mi papá fue maestro 39 años, wow. mi mamá eh, pues dedicada por completo a un hogar tradicional y cuando niño soñaba con otras cosas. Uh, cuando entré a la escuela, en primer grado recuerdo que decía que iba a ser médico. Como todos. Sí, 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 sí. Ya en cuarto grado ya era abogado. Cuando llegué ya al sexto grado ya decía que iba a ser ingeniero agrónomo. Para ese entonces había, eso estaba en boga. Pero cuando terminaba el bachillerato, como la ola de casi todos mis compañeros querían ir para la academia militar, eh, yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Y en eso estaba cuando de repente pues, llegó una beca y comencé ahí a estudiar otra carrera. Eh, y al final, entre todo lo que estudié, lo último que estudié fue teología. Así que llegué por fin a lo que era la voluntad de Dios y entiendo que aquí es donde debía estar siempre. ¡Wow! wow pero, pero fue así. Sí. <laughs> sí. <laughs> Como llegó, ya. ¿llegó? cómo llegó. ¡Wow! <laughs> Me llama mucho la atención el llamado que tienen ciertos pastores para estudiar uh -huh. teología. ¿Cuál fue su llamado? ¿Cómo fue? Bueno, temprano. Yo tenía meses. De haber sido bautizado y sentí una impresión fuerte de que debía estudiar para pastor. Allá le estoy hablando por 1990, finales de los no, de 1990. No había nacido. No, yo, no, 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 ni, ni yo ni yo soñaba. Y entonces allí, pues, uh, las personas, así con poco tiempo ya en la iglesia, la persona personas me, me decían que si iba a ser pastor. Eh, sin yo haberle dicho nada de lo que había tratado en mi mente con Dios, o sea, en línea directa, solo entre Dios y yo, y eso aprendería más adelante que esa es una de las formas de, de confirmación, cuando otros Eléctrico. a tu alrededor pues, te insinúan eso de manera recurrente, es una forma de confirmar el llamado que ya tú en tu interior tienes, y eh, pues allí mismo hice un, un, un pacto con Dios, hice un pacto con Dios aunque estaba a mitad de mi primera carrera en la universidad, que fue ingeniería agronómica, y terminé esa carrera, trabajé en ello, luego también estudié educación, trabajé en educación, oh. luego seguí estudiando otra, otra, en otras áreas, especializándome en otras áreas, y fue ya viviendo aquí en Santo Domingo, uh, en el año 2003, cuando se abrió la oportunidad para que entonces pudiera prepararme en el área de teología, y al año, eh, por la gracia de Dios, pues recibí el llamado al primer distrito. ¿Cuál fue, oh. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su primer distrito? La fe. Oh, allá en los guandules. Sí. Guandules, Gualey Guachupita Huachupito. Ah, zona sana. Y de ahí sacó mi esposa también. Zona ah, sí, 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 sana. Mi primera sí, esposa. Sí. Miren, eh, y, y espero que la única. Eh. Entonces, miren algo. Amén. Pastor, hay algo que a mí, realmente desde el principio, desde que dijimos que íbamos a tenerlo por acá, hay una pregunta que yo deseaba hacerle Para nadie es un secreto, que el pastor, Rondón, el pastor Rondón es reconocido por su manejo y conocimiento de la palabra. Uh -huh. sí. Pero tampoco para nadie es un secreto que hay muchos pastores que aunque van a la misma universidad, estudian la misma carrera y tienen como en todas las carreras, hay muchos que no tienen el mismo manejo y dominio de la palabra. ¿A qué usted atribuye, aparte de la gracia de Dios, el hecho de que usted maneje tanto el conocimiento bíblico y de la verdad? Bueno, el Espíritu Santo, que es el que reparte los dones como Él quiere, Correcto. eso es soberano totalmente, eh, es el principal en eso. A Él se le debe la honra y la gloria para siempre. Amén. En lo que tiene que ver ya con la práctica, uh, recuerdo que desde que llegué a la iglesia me identifiqué con, con la predicación del Evangelio, o sea, con dar estudios bíblicos. Por mucho tiempo trabajé solo en la mañana. Y entonces en las tardes daba tres, cuatro, cinco y hasta seis estudios bíblicos en la tarde. Eso era todos los días. De, de la casa semana. en casa. Sí, tenía estudios fijos allí. Y entonces uh, tener que estar preparado para todo lo que uno puede encontrar en las diferentes áreas donde uno va a predicar, como personas de otra denominación, personas ateas, en fin, eso hace que uno tenga que prepararse y uno mismo investigar, porque algo que no me gustaba era pues quedar como mal parado frente a otras personas que podían tener tal vez un mejor dominio porque tenían más tiempo en la denominación que profesaban. Y yo había entendido que había encontrado la verdad, no tenía duda, pero quería tener la seguridad, la certeza de que yo podía presentar defensa de la verdad que conocía ante cualquiera que demandara eso. Así que esos estudios bíblicos constantes que durante tanto tiempo formaron parte de mi diario vivir, entiendo que el Espíritu Santo lo utilizó para grabar y dar ese tipo de destreza. Excelente, sí. wow. Pastor, eh, dentro de nuestra denominación sabemos que eh, los pastores que son asignados a distrito tienen varias iglesias, no solamente una, como en otras denominaciones. Por ejemplo, que conocemos denominaciones que, solo, que un, solo que un no, pastor, pastor tiene sí. una no, iglesia, iglesia. Uh -huh, solamente, pero los nuestros tienen varias iglesias. Y mucha gente comenta que la vida del pastor o el trabajo del pastorado es fácil. Y eh, lo, lo dicen de una manera como, como ah, destructiva. Y hasta despectiva. Uh -huh. Correctamente, despectiva. Yo quiero que usted como pastor, y nuestro primer pastor, y como dice Gabriel, con un amplio conocimiento, tanto de la palabra de Dios como a través de la misma organización y administración, ¿cuál es la ventaja y la desventaja que tiene un pastor de iglesia? Muy bien, primero quiero comenzar por la consideración que presentabas sobre la diferencia entre el pastor adventista y el pastor de otra denominación. Eh, nosotros, con algunas excepciones, que sí el pastor está asignado a una sola congregación. Sí, sí. Aquí en el sureste, por ejemplo, en Santo Domingo, en la Asociación del Sureste, tenemos por lo menos dos congregaciones así: Son Osama y la ciudad Juan Bosch. Hay una sola congregación para un solo pastor por las dimensiones que tiene la cantidad de miembros, pero en sentido general, pues son varios. Hay distritos que han llegado a tener aquí hasta 22 iglesias. Sí. Y, y entonces ha habido que fragmentarlo ya. Escúcheme que le interrumpa, se lo sí. digo por mi pastor, que sí. es marmolejo y el bonito es, sí. tiene ocupa el bonito, el sí. toro, sí. guerra. Catalina, sí, Catalina sí, es, es, largo, un, es, largo. es un batey de boca chica. Sí, Entonces en mi pastor de allá tiene... siete, como o sea, siete iglesias tiene. No siete iglesias, tiene más. O sea, él tiene, a nivel de iglesias como iglesia, tiene como siete, ocho. Y, Pero los grupos son... son y muchos. gracias a Dios que separaron el Bonito, porque antes mm. era todo ese asunto oh, era sí, San Luis, y eso era de San Luis hasta allá donde tú dices. Voy Así voy es, bueno, pastor. el pastor que precedió al pastor Marmolejo, sí, o sea, sí, en el Bonito, él plantó, entre seis y siete iglesias nuevas. Sí. Uh -huh. Nuevas. Así que ya podemos saber que son como 13 o 14 uh -huh. mil que, que tiene el distrito. Entonces, uh, el trabajo pastoral para el que tiene ese don y el llamado. Eh, no es difícil porque disfruta cada cosa que se realiza, pero en la práctica no es que es un trabajo menos forzado que cualquier otra tarea sí. que le toque al ser humano realizar. Y yo puedo hablarles sobre eso, porque antes de trabajar en el ministerio pastoral, primero trabajé como ingeniero agrónomo, ella les hablaba de, de que fue mi primera carrera, trabajé como maestro. Y como maestro, pues eh, estuve compartiendo alrededor de 25 años, desde la básica, la media, eh, la media y también la universidad. Entonces, yo he trabajado en, en esas áreas y trabajo ahora en el Ministerio Pastoral, o sea, puedo hacer una comparación entre un trabajo y el otro. Y no es cierto que el trabajo pastoral es fácil, no es cierto que es fácil. De hecho, las estadísticas hace 10 años, porque es la última que manejo, indicaba... Que desertaban del ministerio cada día una cantidad de ministros. Oh. O sea, diarios. Había una cantidad que iba entre cuatro a seis diarios en el mundo. O sea, uno lo ve, tal vez dice, bueno, en el mundo. Sí, pero estamos hablando de personas que abandonan el ministerio eh, por diferentes razones. Entonces, no es un trabajo fácil. Además de que es de los pocos trabajos por no decir el único, donde hay que mantener un estándar en lo que tiene que ver no solo con la espiritualidad, porque eso solo lo mide Dios, pero sí con la parte moral, que es lo que se ve como resultado de la parte espiritual. Entonces, en ese sentido, no es fácil. Pero el que tiene el don, el que Dios ha llamado y el que disfruta eso, para él es un gozo. Por ejemplo, hay ocasiones donde me toca estar uh, en seis distritos diferentes, hasta siete distritos, solamente en el día de sábado llevando el mensaje, presentando seminarios, uh, realizando diferentes actividades. A mí me gusta, yo lo disfruto, eso para mí es alimento. Entonces, para mí no es difícil en ese sentido. Si alguien, pues, eh, sin que Dios lo haya llamado, posiblemente se quiere colocar el traje de pastor, entonces va a ir forzado, porque es una tarea que no, en ese sentido no es sencilla. Pero si te gusta, eso es fácil, si te gusta. Y bendiciones que tiene este trabajo. Está que tú sabes que estás trabajando para Dios. Amén. Ahí. Sí, y cuando hay un, un colega eh, que hace poco estudió ministerio, él me decía que yo era un empleado de Dios. Eh, usted es un empleado de Dios, eh, así que usted puede hacer esto, me decía él. Eso es un privilegio enorme porque Dios es tu jefe. Amén. Y aunque humanamente tú tienes personas líderes que están en diferentes estamentos pero este es un trabajo en el que tú te ves con situaciones que solo entre tú y Dios tienen que resolver okay. y echar hacia adelante. Entonces, esa es una ventaja, saber que Dios es el jefe y que Dios es que determina todo. Hasta un traslado, hasta dónde te envían de repente uh -huh. cuando te trasladan, okay. eso es Dios que lo determina. Aunque el ser humano puede incidir, pero si Dios lo permite es porque Dios está acorde con ello. Entonces, tener esa sensación de que nada te ocurre por casualidad esa es una ventaja enorme sobre trabajar en cualquier otra área desafíos los que ya he mencionado ven lo que tiene que ver con lo moral con lo espiritual este es un trabajo puramente espiritual y si uno se desconectó en un momento puede perder todo uh -huh. todo lo que ha edificado uh, con los años todo puede venirse abajo y esos son desafíos que el que no esté dispuesto a correr y, pag y pagar ese precio, entonces lo va a ver como una desventaja. ¿Cuáles son los desafíos que usted ha enfrentado como pastor? Esa pregunta es muy importante. <laughs> Aparte no. de las mudanzas. Sí, sí. 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 Bueno, déjame decirte que tocando lo de las mudanzas, después de casado me he mudado 10 veces. Dios mío. Sí, 10 no, veces. Sí, mudan, la sí. Compadezco, <laughs> sí. Y la, a la compadezco. Hija también, y a sí, también eso... no y los y los no, yo yo me, bueno, uno quizás no lo puede sentir así, pero el pastor tiene que ser de todo. Psicólogo. Sí. Sí. Exactamente. Insultor, y, o sea, es todo, pero es que los hermanos entienden eso. Sí, o sea, entienden mira, que el pastor lo sabe todo. Para mí es muy difícil pensar que la vida de un pastor sea fácil, porque mi padre no es pastor, es laico. Y a papi, y cuando asunto, vivíamos man. en San Luis, yo recuerdo que cada madrugada no había una. No había una madrugada que no pasaba. Tocaban la puerta de la casa para despertar lo que tenían una situación, un hermano, uh -huh, en la iglesia. Uh -huh. Entonces, voy ahí con una pregunta. ¿Cuántos años? Él contestó la pregunta por Claro, no. eh, lo de los desafíos solo. Una parte continúa y luego paz, yo paz, sí. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, eh, mira, eh, he tenido desafíos que realmente eh, no son atentados directamente eh, contra mi persona pero son desafíos en, en el campo ministerial. O sea, yo he tenido situaciones eh, que he enfrentado que a veces han tenido que ascender a los diferentes estamentos porque no hay precedentes. O sea, mm. hay cosas que tú te encuentras que en la universidad no te la dieron, okay. porque son situaciones que de repente se presentan. Y entonces, eh, situaciones complejas de problemas entre, entre miembros de iglesia, pero de una magnitud que tú no encuentras por dónde desentrañarte. Mm -hmm. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, recuerdo una situación de esas que se dan entre manos en el aspecto moral, justamente, involucrando de una manera eh, pues, eh, gráfica a algunos de los líderes locales, que como no había precedente, a, ascendió a, a otros niveles, y cuando llegó al nivel máximo de allá bajaron otra vez diciendo Bueno, eh, tampoco conocemos precedentes, así que ustedes diciéndole al nivel siguiente, oren y recomienden lo que ustedes consideren indicado Ay, mi o sea, Pónganse la mano de Dios Por eso le decía ahorita que es Dios que al final manda Hay cosas que no están en, ni siquiera escritas Y así fue bajando Ellos le decían lo mismo al nivel inferior Hasta que llegó donde mí Y me, me llamaron y me dijeron Bueno mira, ora, ponte las manos de Dios <laughs> Y haz lo que tú entiendas que sea lo más correcto Qué wow. La diferencia allí estaba En que ya yo estaba empoderado Y ya aunque yo fallara ya me habían empoderado lo que yo hiciera claro. iba a estar bien y claro. no había precedente claro. no había con... y claro por la gracia de Dios salió bien gloria por a Dios por la gracia de Dios salió bien el Señor me permitió ver luz así como uno encuentra en un texto donde uno ha pasado miles de veces y no ha encontrado eso y, y lo impresiona así encontré en el manual de iglesia de manera interesante de ahí en adelante yo entiendo que aunque el manual no es inspirado como la Biblia o el Espíritu de Profecía, pero es iluminado por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todos los principios que tiene salieron de la Biblia y del don profético. Amén, amén. amén. Ya no. Pastor, ¿cuántos años usted tiene en el ministerio? Y partiendo de ahí, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado siendo pastor? Bueno, en el ministerio pastoral tengo ya unos 17 para 18 años. Okay. En el ministerio pastoral. Trabajando para la iglesia... Ya tengo 27 para 28 años. Sí, porque trabajaba en la obra antes, antes. de. Sí, así que. Y posiblemente la experiencia que más me marcó eh, fue una de las que ustedes posiblemente escucharon en un testimonio que rodó por las redes y también estuvo en la radio. Y fue acerca de un doble accidente eh, que yo tuve en una noche. O sea, en una noche yo me accidenté en un vehículo que quedó prácticamente inservible. Como a las dos horas lo montamos en una grúa, lo despachamos, y los que fueron a rescatarme en el otro vehículo, pues también no tuvimos un accidente, nos fuimos por un derricadero. Ah, no, pastor, eh, no, no, no. Eh, eh, ¿Me escuchado eso? no. <laughs> ya, yo sé, no le doy bola, no. <laughs> <voy> <laughs> no le doy bola, pastor. No, no, no. no. Y entonces, <laughs> cuando yo me di cuenta que era una batalla espiritual, cuando yo me di cuenta, yo percibí eso, porque en el segundo accidente, el primero no tenía mucha explicación, pero luego la policía me explicó. De como una, una especie de trampa que uh -huh. los atracadores colocan en esa área uh -huh. para provocar accidente Y en el segundo, no hubo explicación, porque en el segundo el vehículo se levantó de un lado completo y cayó de nuevo. Y en lo que nosotros decíamos que pasó, ahí se levantó otra vez de esas dos gomas de un lado y se viró totalmente y dio una vuelta antes de irse por un vacío y dio otra vuelta en el aire y cayó con las cuatro gomas hacia arriba allá abajo Dios y las, las, las puertas quedaron comprimidas y cuando logramos salir porque el que iba atrás pues eh, golpeó allí uno de los cristales que incluso esa fue la única heridita que se hizo esa que le provocó el cristal salimos por detrás wow y logramos auxiliarnos para subir a la carretera porque era una pendiente bien pronunciada cuando llegamos allí eh, recuerdo que la policía después vino y no creía que éramos nosotros, bajaron con linterna, con foco. <laughs> y, ustedes. y cuando suben de nuevo, eran ustedes de verdad y están así alumbrándonos con la linterna, y recuerdo que uno de los policías me dijo, pero usted no era el que estaba en otro accidente hace dos horas allá atrás. Digo, Dios. sí, y me dice, ¿se libró de esto? Le digo, por la gracia de Dios me dijo Pues mire, amigo, váyase a pie que atrás de usted anda alguien. <laughs> <laughs> no no, uno se ríe, pero cualquiera pero piensa bien. eso. Y te... <laughs> usted no se imagina, en el momento yo estaba viviendo como que era un sueño todo. Yo, yo voy a creer que esto es real cuando esté en mi casa que eso era un sueño, realmente uno percibía en el ambiente la lucha, o sea, que lo que el enemigo quería hacer y todo eso, porque donde había predicado esa noche, eso está entre Higüey y El Seibo uh, uh, fue en un lugar afuera, porque eran como 17 congregaciones en un tour de oración, estaba en ese campo y las bocinas hacia afuera, y entonces había muchos hechiceros en el área. Y una hermana me dijo, parece que el hecho de que los hechiceros escucharon el mensaje, eso le molestó al enemigo, se enfadó y esa fue una esa noche fue una noche que para mí fue el mayor desafío al percibir tan de cerca las cosas del enemigo no, no es como uno ver ni siquiera a una persona endemoniada o sea sentir y percibirlo así en ese nivel es más fuerte que tú ver estar frente a una persona endemoniada y tener que en el nombre del señor pues echar para adelante en ese sentido así que para mí ese fue uno de los desafíos más grandes o el más grande y que me hace sentir que el conflicto entre el bien y el mal es muy real. Correcto. Muy real. Sí. Pastor, yo tengo. Porque yo veo como que estamos medio, medio achicopalados, así Coibido. como medio cohibido. Yo le tengo un bombazo. Ajá. Porque yo soy medio barrabás, aquí o yo. Entonces, el asunto está que para nadie es un secreto. Me he cogido con esa frase hoy. Uh -huh. Que muchas personas tienen la creencia de que los pastores se roban los diezmos y que muchos de los pastores o más bien los pastores cristianos lo que entra a la iglesia de diezmo es para que ellos se compren jipeta para que ellos construyan casas compren habitas de hecho recientemente un comunicador uh -huh. o no comunicador sino bueno un, en tipo okay. un tipo de la televisión un tipo en la televisión si ha escuchado que hablar sobre él me, me, no me imagino en esto no es radio un programa él dio esa declaración de que los pastores de todas las iglesias, todos los pastores, se hacen ricos con el diezmo. Okay. Entonces, gracias a Dios que usted está aquí, porque queríamos justamente <laughs> hacerle es esa, esa pregunta. pregunta Partiendo de eso, pastor. Es cierto que los pastores se roban los diezmos, que compran jipeta de los diezmos o viven de los diezmos. O, por lo menos usted que es pastor adventista. ¿Cómo maneja la Iglesia Adventista ese tema de los diezmos? Sí, muy importante. No me cabe duda de que muchas veces las declaraciones que hacen las personas las hacen bajo la influencia de lo que han visto en su entorno. Uh -huh. claro. O sea, a veces no podemos culparlo porque la experiencia que han tenido a veces ha sido una experiencia de esa índole. Es lo único que han visto. Y es lamentable que por esa experiencia de lo que ha estado en su entorno a veces juzguen todo. En casi todas las denominaciones cristianas, en casi todas, el pastor es el dueño de la iglesia y es el que maneja los fondos de la iglesia, en casi todas las denominaciones. Cualquiera, en este mundo libre que vivimos, cualquiera puede de repente rentar un local, buscar una bocina, un altoparlante y colocarle el nombre a una iglesia y declararse él como pastor. Cualquiera uh -huh. en ese sentido. Entonces... Eso es incumplimiento de la profecía. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y que a muchos se engañarían. Mm. O sea, que eso está sí. escrito. Entonces, en ese sentido, eh, la gente, eso es lo que percibe. Y muchos de esos dueños de iglesias, de esas denominaciones, tienen incluso eh, otros empleos. Trabajan en industrias. Algunos de los miembros de esa congregación hasta son compañeros de trabajo de su pastor. En una empresa, a veces en la zona uh -huh. franca y otros lugares, algunos son maestros, otros son políticos. Conozco algunos que son legisladores, que son dueños de iglesia. O Yo sea, conocí uno que era chofer de carro público y se hizo pastor. Bueno, y, y entonces algunos siguen haciendo el trabajo, uh -huh. otros ya después, cuando el, el, el corchón verdad que tienen financiero le, le permite, pues abandonan el, el otro trabajo. Pero eh, la iglesia adventista no es así. Gloria en la Dios. iglesia adventista, ningún pastor es dueño de una iglesia, ni de una congregación. Aunque él en un momento la funde, o sea, que sea el plantador de esa iglesia, que sea el pionero, ni siquiera sí, ni siquiera. En la iglesia adventista, el pastor es un empleado de la iglesia, un empleado de la iglesia. ¿Y cómo se manejan las finanzas en una iglesia adventista? En toda iglesia adventista. Y déjenme decirles, aquí en el país tenemos alrededor de 1.400, casi 1.500 congregaciones adventistas, y todas sin exención, como ocurre alrededor del mundo entero, donde tenemos cerca de 400.000 congregaciones adventistas. En el mundo entero, el mundo entero, cada congregación tiene un tesorero de iglesia. Dentro de los cargos que hay nombrado, hay un director de jóvenes, director del Ministerio de la Mujer, uh -huh. todos los cargos. Entonces. Ese tesorero o esa tesorera nombrado por la iglesia es quien recibe lo que tiene que ver con las donaciones, los diezmos y las ofrendas. Esos diezmos y ofrendas entonces tienen el siguiente manejo. De cada peso que alguien da de ofrenda, un 60%, o sea, de cada peso serían 60 centavos, se quedan en la congregación local, de cada peso. Y entonces 20% sube a la organización superior, a la asociación o la misión. Y eso se emplea para la construcción de templos, para la ayuda en la construcción de templos, porque cuando una congregación decide queremos construir, a veces tienen el local, pero no tienen los recursos. Entonces, aunque puedan recolectar algo, pero a construir una, una iglesia, un templo, requiere a veces fondos mayores. Claro. Para eso la organización hace un plan y cada año, por eso usted ven que se inaugura una cantidad de templos nuevos, pero eso viene de ese fondo. Los otros 20 centavos de cada peso se van entonces, se van a apoyar las misiones en el extranjero, lugares donde la presencia del mensaje no está todavía de manera institucional y son misioneros que tienen que ir en ultramar a predicar el evangelio de donde se le dé el sustento para que por lo menos paguen el lugar donde van a vivir y su, correcto, y su comida correcto. de ahí de ese evento de cada peso de ofrenda que damos estamos ayudando la obra mundial también Mire cómo se fragmenta todo eso. En todo eso el pastor no ha tocado un centavo. Ahora, del diezmo, el diezmo la Biblia dice en qué debe usarse. En el sostén de la predicación del Evangelio, en el sostén de lo que sirven de manera exclusiva en el templo. Está hablando específicamente de los ministros, pastores. Pero los pastores no manejan ese dinero. El 100% del diezmo que llega a una congregación entonces llega a la asociación o la misión, que es la organización empleadora de todos los pastores en esa región. Por ejemplo, aquí en el sureste, en Santo Domingo, desde la avenida Duarte hasta Boca Chica. Eh, tenemos cerca de 400 congregaciones y tenemos 58 pastores. Todos son empleados de la Asociación Dominicana del Sureste. Y es la organización que entonces es responsable de eh, hacer el pago a esos empleados. Que se tomen en cuenta los años de servicio, la preparación. Algunos son licenciados, otros tienen maestría, otros tienen doctorado por la gracia de Dios. O sea, que hay que estudiar para ser pastor adventista. Sí, para ser pastor adventista, qué bueno que, que mencionas eso. Es otra diferencia. Hay un requisito y cuando el pastor estudia teología durante cuatro años y la teología incluye estudiar los idiomas originales en que se escribió la Biblia, hebreo, hebreo, griego hebreo y arameo. Y para mí que estudié ingeniería, que fue mi primera carrera, yo puedo decirle que los griegos en la teología es como el cálculo en la ingeniería, Uf. Uf. como el cálculo integral y diferencial, para que tengan una idea. Ay, Entonces, tiene que prepararse. Es una profesión de cuatro años y, si cumple con todo, que si no puede extenderse más allá. Y cuando sale de ahí es licenciado en teología, todavía no es pastor. Es aspirante al ministerio, aunque lo pongan en un okay. distrito o una iglesia. Y cuando han pasado alrededor de cuatro años se le hace una evaluación. Y si la iglesia, la iglesia... La familia del ministro uh, lo evalúan correctamente, sí, porque puede pasar en la iglesia y quemarse en la familia. Wow. Entrevistan a la esposa y a los hijos, le hacen un, un. Y si ahí se quema, no lo ordenan al ministerio. Todavía no es pastor, es solamente aspirante. Pero si pasa en la familia y se quema en la iglesia, pues tampoco lo ordenan al ministerio. O sea, es, es un trabajo exhaustivo porque dice en el libro, en la carta a Timoteo, en las cartas a Timoteo que escribe Pablo, dice que no se imponga la mano con ligereza a lo que se van a ordenar uh -huh, uh -huh. y que primero se han probado. La ah. prueba es así. O sea, todo lo que hace la iglesia adventista en ese sentido tiene un respaldo bíblico. Así que eh, ser pastor en la iglesia adventista, aparte del llamado de Dios, es un tiene que pasar por ese sedazo. Tanto jóvenes que se lo sí, no están sí. motivando a estudiar teología, sí, sí. tú lo vas, Tien, tiene, tiene ese sedazo, tiene ese sedazo. Entonces, por eso, repito, el pastor en la iglesia adventista, aparte de pasar todo ese sedazo, es un empleado. Y el día, que en lo moral en lo espiritual o en cualquier otra área, por ejemplo, eh, falle en un sentido que ya no sea un ejemplo para la congregación, puede ser desempleado. Se le pueden dar sus prestaciones, puede ser despedido, se le puede recomendar otra cosa, se le puede ayudar a que se inserte en otra área, porque la iglesia tampoco es inhumana en ese sentido. Claro. Ve y corre millas con las personas ayudadas, tratando de ayudarle y todo lo demás. Así que eh, ser pastor de iglesia betista, esa es la diferencia. Mucha gente no conoce eso cuando el presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos conoció esa estructura de la Iglesia Adventista, dijo, conozco dos cosas organizadas, el Army, el Ejército Americano, sí. y la Iglesia Adventista del séptimo día. Wow. Por esa organización que muestra por qué, como dice la palabra, podemos decir que en cuanto a organización somos cabeza y no cola. Eso nos hace diferente a todas las demás congregaciones, por eso en la Iglesia usted no va a escuchar eso que puede escuchar de otros lugares, ¿ves?, y puede una persona, porque nadie es infalible. Alguien pudiera eh, hacer algo malo, pudiera sustraer algo malo. Pero hasta ese momento llegaría entonces como empleado, porque esas son cosas que no le corresponden ni siquiera manejar. Hay algo que no me quedó totalmente claro. Por ejemplo, usted aclaró bien, bien detalladamente cómo se distribuían las ofrendas. Correcto. Me gustaría que, que exprese también cómo se distribuyen los diezmos. O ¿Solamente se utilizan para el pago de los pastores? Sí, pero no solamente los pastores locales. Ok. O sea, sí, por ejemplo, un gran porcentaje se utiliza para pagar los, los pastores aquí a nivel local. Bien. Entonces, a ese diezmo, lo voy a explicar de manera resumida: que llega a la asociación de todas las iglesias, se le saca el diezmo del diezmo. Ok. De la, y entonces se encamina a la organización superior, que es la Unión. Ok. La Unión es la que dirige la iglesia a nivel nacional donde hay seis asociaciones la asociación del sureste donde estamos la parte oriental de santo domingo y monte plata el distrito nacional tiene la asociación central que es la, la, la madre la, la original la que primero se creó de uh -huh. donde salieron las demás está la asociación del norte para santiago puerto plata y la línea noroeste está la asociación del nordeste que está san francisco bonao cotuí samaná uh -huh. nagua Está la Asociación del Sur, que desde Baní hasta allá hasta la frontera, y está la Asociación del Este desde San Pedro de Macorís hasta Punta Cana. Así que la Unión Dominicana de cada una de esas uniones recibe un porcentaje de los diezmos que llegan para manejar ese nivel. Okay. De donde hay también obreros, donde hay también predicadores y pastores en esos niveles organizacionales, porque la iglesia no es solamente el pastor que está al frente de la iglesia, los que están administrando la iglesia. En cada nivel son pastores también. Correcto. Casi siempre personas de mucha experiencia que ya han estado en el frente de batalla, en los distritos, en las iglesias y que ahora están eh, ocupando esos diferentes eh, puestos. De allí entonces hay un porcentaje de los diezmos que llegan a la Unión que se envía a la división a la que pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la división interamericana. Una división es una región del mundo uh, donde hay más o menos características parecidas y que se asiste a la iglesia desde la conferencia general, desde la Asociación General, para esa región. Está la división norteamericana para Estados Unidos y Canadá, división interamericana desde México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia, y la división suramericana, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, todo eso allí. Están las demás en el mundo, tenemos alrededor de unas 13 divisiones en el mundo, y la iglesia así se administra. De esas divisiones también llega algo a la conferencia general. Okay. De las uniones, a través de las divisiones, llega algo a la conferencia general, donde están nuestras oficinas principales que están en, en Maryland, Estados Unidos. Así que nuestra obra, por eso es a nivel global, y tanto el diezmo como la ofrenda llegan al mundo entero. Prácticamente apoyan la obra a nivel global. Excelente, excelente. Antes, me gustaría saber si antes esta carrera de, de teología tenía mucha demanda comparada con, con Ahora. actualmente, porque veo que hay muchos jóvenes aspirando a ser pastores, son muchos. No sé si antes había esa gran cantidad de personas deseando estudiar teología, y partiendo de ahí, me gustaría saber si eso se debe a que ustedes como pastores tienen algún beneficio que le favorece a los jóvenes o no. Muy, muy buena pregunta. La cantidad de... Aspirantes al ministerio, la cantidad de personas que van, jóvenes que van a estudiar teología, fluctúa de tiempo en tiempo. Hay momentos en que hay baja, eh, hace un par de años nada más hubo una baja muy considerable de estudiantes para teología, y allí entonces pues, se comenzó a promover y a, y a invitar a los jóvenes que fueran a estudiar teología. Luego ingresó una gran cantidad. Después, entonces, hubo otra baja y hubo que comenzar a promover otra vez jóvenes que sintieran el llamado, que fueran a estudiar teología. O sea, eso vive fluctuando. No, ahora no hay una cantidad mayor, así que sea en grado superlativo, que pueda marcar una diferencia con lo que había hace 10 años o hace 20 años. No, no. Siempre la Facultad de Teología ha sido un soporte allá en la universidad. Han sido muchos, pero han habido periodos en que fluctúa. Eh, okay. Que se debe, no sabemos a qué, eh, la, que sea el mismo flujo de estudiantes en una generación hace que ya en la próxima haya pocos jóvenes. Uh -huh. Porque tú vas a la facultad de teología y no solo vas a encontrar jóvenes de una edad, vas a encontrar gente de, de todas las edades. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, yo mismo cuando estudié teología, estudié con un grupo que estudiamos adultos todos. Ya teníamos otras carreras, ya éramos obreros todos de la iglesia y de, por eso, pues entramos en ese grupo especial que estudió teología para el año 2003. Así que todos eran adultos, o sea, no siempre son jóvenes. En ese tiempo, pues se aperturó ese grupo porque también en esa época hubo una baja. Así que eso vive alternando, vive subiendo y bajando. No hay un momento que pudiéramos decir ahora está llena la facultad, no. Eso quisiéramos, porque incluso el país es un país exportador de pastores para diferentes lugares del mundo. La chispa que hay aquí en el Evangelio, el, el trabajo que hace el pastor dominicano, es valorado en el mundo entero. Así que aquí no, nos beneficia mucho que muchos, valga la redundancia, se preparen, porque van a servir a la causa aquí, la obra siempre va creciendo y también va a beneficiar a los países que están en el área. Eh, saliéndome un poquito ya del ámbito organizacional, hay dos cosas que a mí me gustaría saber sobre usted. Número uno, para nadie, para to todos nos dimos cuenta. Todos nos dimos cuenta de las intervenciones que usted eh, tuvo durante la pandemia en los lives que hizo la comunicadora Karen Yapol. Me gustaría saber cómo llega ella a hacer contacto con usted y número dos, cómo inicia usted con el proyecto de más cerca estoy que donde usted se abre al público. Pregúnten lo que usted quiera de la Biblia que yo le voy a dar respuesta. Entonces, cómo suceden esas dos cosas. Sí, la, la primera pregunta, aunque ocurre después, porque el programa más cerca estoy comenzó primero. Déjame hablarte de la, de la, okay. la segunda pregunta primero. Eh, la misma pregunta le hice yo cuando cuando me contactó le dije cómo quién le dio mi nombre. Eh, y entonces eh, el pastor que ha trabajado con ella, eh, dándole estudios bíblicos, incluso fue quien eh, le echó la bendición en su matrimonio, el pastor Andrés Reyes. Okay. Eh, él, él fue el amigo común que, que nos puso en contacto cuando ella quiso hacer un programa especialmente sobre el tema del nuevo orden mundial que fue el primer bien. live que, sí, que, sí, que sí, realizamos, bien. sí. Eh, teníamos, entonces ahora paso a la, la segunda, que la, la primera pregunta que tenía que ver con más cerca estoy, teníamos justamente como dos semanas de haber iniciado el programa más cerca estoy cuando tuvimos ese primer live. El programa más cerca estoy nace en la mente de mi hija, Marieni. La unigénita. Tu, tu payola te la dieron aquí. <laughs> Nace en mente de ella. Otros colaboradores que también, eh, pues en el proyecto com comenzaron a motivar también a darle forma. El pastor Andy González Jr., okay. que, que ahora es ya colega nuestro. Es el pastor del distrito de Luz de Osama y Molinuevo. Uh -huh. Él también fue uno de los que allí estuvo al principio. Formaron como una alianza estratégica ellos allí. También Tony Tapia. Uh, me por mucho tiempo he dicho, yo estoy orando para que usted haga algo a través de las redes, estuvo motivando antes de que iniciara el proyecto, esas son las gente que antes de iniciar el proyecto, pues estuvieron motivándome en ese sentido, pero los que fueron arquitectos de, del proyecto, básicamente mi hija, María Esther, y Andy González Jr., ellos y durante todo el proceso estuvieron allí, pero cuando mi hija me convence de, de hacer el primer programa, yo no tenía ideas de que iba a durar ocho meses ininterrumpido, la prácticamente verdad. día por día. A las 12 del mediodía. A las 12, que era Hasta uh -huh. el horario era un desafío. Y Dios se glorificó definitivamente. Eh, fue, era mi hija la que me decía qué tema yo debía dar. Oh. Decía, oh. este es el tema, si ella elegía los temas. Y yo, la productora, <laughs> y, y, La productora, además sí, de que sí, sí, sí. estoy. Eh, <laughs> y era un desafío, porque eh, un tema del que yo a veces nunca había predicado nunca imagínense que en ocho meses de temas diarios uno habla de todo uh -huh. Claro. y entonces pero fue una bendición hasta el día de hoy todavía estoy bautizando personas que me llaman de diferentes lugares dentro y fuera del país que vaya a bautizarle como fruto de eso incluyendo parte de mi familia donde tías primas algunas vinieron wow. de fuera para que yo le bautizara aquí también Qué heavy. todo eso está, está en la página en la página del programa más cerca estoy, donde hemos visto maravillas, por la gracia de Dios, aún después de que el programa no se esté emitiendo así, eh, con la frecuencia que se hacía antes, todavía los frutos están saliendo. Y todo comenzó así, en un momento de desafío, cuando las personas estaban en sus casas, encerradas, en ese periodo de cuarentena. Y hay gente que me ha dicho, yo le doy gracias a Dios por la cuarentena. A Dios. Por la pandemia, me dice, y por la cuarentena, porque durante ese tiempo yo aprendí más de Biblia que en toda la es vida, sencillo. me dice, wow. me dan testimonio. O sea, para el que ama a Dios, todo le ayuda bien, uh -huh. definitivamente, Así es. hasta una pandemia. Así es. Yo tuve la oportunidad de acceder a varios live y a las 12 yo, yo veía 800. Gente, hermano. que yo decía, no, 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 pero ni siquiera con el perdón de... Mi jefe, el director de Lizardo, ni en las programaciones que hacen que los clubes no, llegan man. tanta gente y eso, que somos muchos. Uh -huh. O sea, ni en, los, ni en los mismos live de jóvenes de los clubes llegaban a. O sea, yo veía mucha gente conectada. Oye, donde yo me sorprendí muchísimo fue cuando yo vi que Japón hacía live antes de eso, pero no se conectaban tantas personas. Cuando el pastor entra al, al live de Japón, comenzó 4.000, mil, cinco mil y sube y sube y sube y yo frécome. No, obviamente, tú sabes que la dimensión de. Y también los temas eran atractivos. No, yo decía no, que también el tipo es una bestia, ¿eh? el tipo <laughs> es duro. <Pastor>, <laughs> Dentro de esos lives. <laughs> Gloria a Dios. ¿Cuál ha sido la pregunta que le han tirado? Así que usted dice, no, pero eso es. Eh que usted ha dicho, está complicado yo, yo, yo responder esto aquí en vivo, delante de, 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 de todas estas personas. Tal vez las preguntas, no recuerdo una particular, pero sí las preguntas que se formularon en aquella serie de programas que tal vez ustedes recordarán, que se hicieron sobre el tema de... Matrimonio, divorcio. El divorcio, sí. Ahí, es, ahí, ahí, es, ahí, 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 ahí fueron ahí, las preguntas no, no. más fuertes. Eso estaba picante. Sí. Sí. Y tal vez ahí fueron las preguntas más, más fuertes de personas que me decían, mire, yo tengo 20 años y casado en una relación que ahora entiendo que Dios no la aprueba. porque Dios. yo fui yo fui me decían yo fui quien cometió este pecado y la otra persona fue la que quedó libre y ahora yo entiendo que eso delante de Dios está mal porque son personas que a veces habían, se habían mudado de congregación y donde llegaron como no se sabía del caso lo tenían como alguien normal y hasta participando y cuando la persona sincera llegaba el Espíritu Santo a tocarle decía pastor qué hago entonces me a y, y gracias a Dios que la Biblia para eso tenía respuesta. Porque hay casos en la Biblia donde le dijo, no, tú tienes que abandonar esa relación. En Enemías oh. en este, encontramos eso. Así le decía, no, tiene, si tú quieres formar parte del pueblo de Dios. O sea, son cosas desafiantes, pero todo lo que tú haces tiene consecuencia uh -huh. Y el tú irte lejos de Dios, el camino de regreso también será lejos. Qué difícil, Será no? distante, tendrá un esfuerzo. Entonces, pero dar la respuesta sabiendo uno que. Está trabajando con personas que son humanas, eh, ¿verdad? Como todos, que, que son vulnerables, que tienen debilidades eh, y que tú no quieres que se pierdan, pero también quiere decirle de la manera más diplomática la realidad. Eso hacía que fuera desafiante ese tipo de preguntas, porque había que, como tú decías, contestarle en vivo, claro. a, a quemarropa. No, lo, y delante de gente, porque muchas veces uno hasta se cohibe de. de sí, de, de me, digo, yo no. me imagino en su caso. De responder, quizás, ciertas preguntas para que no se malinterprete ciertas cosas. Ay, con diplomacia, uh -huh. que es lo, lo lindo. No, porque el que lo, último un la manejo, que tuvo man. el pastor con Jafford. Creo que fue en estos días, fue reciente. Le hicieron una pregunta. Y me sorprendió la forma en la que el pastor respondió que quizás muchas personas no se la llevaron, porque <laughs> fue tan bien manejada, que tú te quedaste como que, wow, ahí mismo yo le escribí a, al amigo mío que me lo mandó en live, yo le dije, loco, tú viste cómo el pastor el manejo. Eso? <laughs> y fue no, chévere, y fue muy chévere. Mire, pastor, adiós. mi última pregunta, mi última pregunta ya para si ustedes quieren preguntar, pregunten. ¿Cómo usted maneja la parte? ¿O él mantiene el equilibrio entre la vida pastoral y la vida familiar? Porque yo he visto esposas de pastores, e incluso la esposa mía se me quejó un tiempo que yo nada no había predicando y no le dedicaba tiempo a ella. Entonces, ¿cómo usted maneja ese equilibrio entre el tiempo que debe dedicarle a la obra y el tiempo que debe dedicarle a la familia? Excelente, excelente pregunta. ¿Sabe que como yo llego al ministerio, ya después de estar en otras áreas de trabajo, pero al mismo tiempo haciendo evangelismo público. Ok. O sea, desde el año 1994 yo estoy haciendo evangelismo público. Llegar al ministerio supone prácticamente eh, que yo solo me voy a dedicar a las cosas de Dios, pero yo siempre estuve bien dedicado a las cosas de Dios. Entonces, ahora ya junto con la familia yo me podía dedicar tiempo completo solo a las cosas de Dios. El hecho de que mi esposa adventista de nacimiento, ya de como tercera generación, y mi hija nacida en la iglesia también, adventista ya de cuarta generación, y dedicada completamente a la iglesia, ellas también, eso ha creado el marco de que estemos más tiempo juntos, Qué de que bueno. compartamos más escenarios juntos, porque estamos en eso totalmente nosotros. Para nosotros eso ha sido una bendición extraordinaria, una bendición extraordinaria. Entonces, como... El tiempo que tú dedicas para la esposa como pastor, como ministro, tiene que ser un tiempo seguro. Muchas veces se usa la muletilla de tiempo de calidad para dar cinco minutos mm. y decir, fueron de calidad. No, es tiempo seguro, que es un equilibrio entre el tiempo de cantidad y el de calidad también. Tú tienes que dar de los dos. Entonces, ¿cuál es el tiempo seguro? Que si yo dije que el domingo en la tarde es para estar con mi esposa y mi hija o que voy a salir con mi esposa. Ese tiempo tiene que ser seguro. Okay. Si me llaman para una junta, yo le digo, no, porque mi esposa me está esperando. Es negociable. De, de, exacto. Entonces, si me llaman de repente, que mira, que hay un juego de softball, los amigos, yo, ese es el tiempo que yo dediqué para salir con mi esposa. O sea, es seguro que tú no lo vas a comprometer. ¿Por qué? Porque si tú dices, hubo una emergencia, está bien pero tú no puedes hacer de la emergencia una costumbre. Correcto, Siempre wow. va a haber algo. Y entonces, ¿qué mensaje tú le envías a tu esposo? Hay que ella estar relegada a un segundo, tercer, cuarto, quinto y quién sabe qué lugar. Porque a veces no es lo que tú haces, sino el mensaje que tú envías con lo que tú uh -huh. estás haciendo. Por eso hay detallitos sencillos que tienen un impacto poderosísimo, porque el mensaje que envían es de que esté en primer lugar. Y bueno. que en tu vida esté en primer lugar. Entonces, para que tengan una idea, un sábado típico, yo predico un par de veces en la mañana, un seminario en la tarde, un par de participaciones. Uh, como eso de las cinco, que mi esposa anda conmigo, porque esa es una ventaja, que en cada cosa esa mi esposa anda conmigo y se goza en esas cosas. Otra cosa fuera es que yo la dejara en la casa. Uh -huh. Si ella se quedara, si no le gustara eso, pero ella vive y disfruta eso. Entonces, ya cuando es eso de las cinco, cinco y media, eh, a veces las 6 cuando el sol se pone ya por las siete, entonces nos vamos a un lugar eh, natural, eh, a un mirador al lado del mar y ahí despedimos el sábado junto a un ambiente así natural, Bien, rodeado de la naturaleza. Entonces, el tiempo de ella es un tiempo seguro. Eh, saco el momento para eso. cuando Hay un día libre que todo pastor tiene. Y si el pastor lo utiliza, su día libre, que cuando está en distrito, casi siempre el día libre es el lunes, casi siempre. Eh, si la esposa tiene libre también el día, ese es el día libre. Para muchos es el primer día. El día que elijan, pueden elegir un día, siempre y cuando no sea sé, el sábado, claro. Ve como, día, como día libre, y entonces en ese día tú debes salir a la playa con la familia, o salir de, de, de tienda, o ir a un lugar recreativo, o sencillamente quedarse en la casa compartiendo, si, si ya han ido a, eh, recientemente a otro lugar. Pero el tú compartir eso hace que tú tengas un equilibrio entre una cosa y la otra, porque la principal iglesia del pastor es su hogar. Si triunfa en todo lo otro, pero fracasa en eso, se sentirá fracasado totalmente. Wow. Así que esa es la principal congregación. Su hogar, su casa, su familia. ¡Qué bueno! Tremenda esposa, ¿eh? Tremenda esposa. Sí, está frío ah, el hombre, ¿eh? Sí. <risa> 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 Ella lo vive. Sí. <laughs> Proyectos que usted tiene con su programa Más Cerca Estoy, redes sociales y un mensaje para nuestros jóvenes que no ven aquí en Vamos a Hablar. Bueno... En lo que tiene que ver con proyectos, nosotros estamos madurando varias ideas en lo que tiene que ver especialmente con el canal de YouTube y seguir eh, con la periodicidad eh, que hemos tenido en las otras redes, o sea, de, de tiempo en tiempo, pero ser más frecuentes ya en lo que tiene que ver con el canal de YouTube. Eh, hay varios proyectos en ese sentido Y no declaramos todo Porque parte del impacto está en el factor sorpresa hey, hey, hey. <laughs> el, el, el mercadólogo también hoy Marketing. Entonces eh, para los jóvenes Para los jóvenes eh, Yo quiero animarlos A que hagan suya Las palabras que el apóstol Juan En primera de Juan capítulo 2 Les dirige Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes Y habéis vencido al maligno porque la palabra de Dios mora en vosotros. Amén. Lo que hace de los jóvenes que sean fuertes y que venzan al maligno, eso no se dice ni de los niños ni de los adultos, se dice de los jóvenes, es porque la palabra de Dios mora en ellos. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Muchas de las cosas que algunos jóvenes no han logrado vencer es porque la palabra de Dios no ha estado en contacto con ella. La palabra de Dios es todopoderosa. Lo que vemos Amén. que vino a la existencia, lo que no se veía y se ve ahora. Eh, fue por medio de la palabra de Dios Él dijo y fue hecho Exponte al poder de la palabra Tu vida será transformada Y en cuanto a tus ideales, tus sueños uh, Te pongo como espejo Al team de Vamos a Hablar Gloria a Dios eh, eh, Propósito, meta y darle hacia adelante Porque Dios bendice el esfuerzo humano No es solamente orar es a Dios rogando y con el mazo dando. Amén. Dios bendice el esfuerzo humano. Da el primer paso. Y el mar de las dificultades se abrirá y tú cruzarás con éxito al otro lugar. Gloria a Dios. Amén, amén, Gloria pastor. Y sus redes sociales para que la gente sí. lo siga ahí y puedan ver sus videos también. Sí, estamos, como ya habían dicho previamente, en Instagram, en YouTube, estamos también en Facebook, es de la página que tiene una mayor cantidad de contenido. Y en TikTok también. Oh, eh, oh, sí, está sí. actualizado. Sí. ¿Puede decir los usuarios? ¿Cómo, para? ¿Cómo lo podemos encontrar? Sí, lo, 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 lo vamos a, se lo vamos a escribir. Okay. Ah, lo ahí en la sí, para, sí, para que, es que lo, tenga, lo tengan todos. Sí, pastor sí. Mario Rondón, le dicen sí, sí, por allá. Sí, sí. Sí, casi, pastor Mario Rondón casi general en, en, todos. Todos. Sí, okay. Casi okay. en todo. Pero para que lo, lo tengan de manera particular y específica. En TikTok, que vi que le, 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 le llamó la atención. Okay. Ahí, sí. ahí, ahí hay un contenido que yo invito a los que no lo hayan visto, que lo vean. No, Pastor Prote no hace dicho. Entre... Que... No, no, no. No. ¿Pero no No, <laughs> no. no, no, no pato, pero allí no. <laughs> van a encontrar eh, respuestas a preguntas como la siguiente: ¿Realmente la serpiente habló? Uh, la uh, oh. ¿Existen los extraterrestres? Oh. Mm. Los sueños. ¿A qué responden los sueños que tenemos? O sea, va a encontrar respuestas a preguntas así en TikTok, de manera especial, Pero está bien. ese contenido. Así que esperamos en el nombre del Señor que puedan eh, pues participar allí y aprovechar ese contenido. En la vida espiritual hay cosas para las que uno no va a tener una segunda oportunidad. Así que así aprovecha es. el tiempo que Dios te ha dado en este momento. Amén. Yeah. Yeah. Pastor, muchísimo. Sí, 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 Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que nos nutrimos muchísimo, sí. uh -huh. eh, sobre todo la parte de la organización, uh -huh. que creo que era una parte que había que aclarar de nuestra iglesia. Le agradecemos a usted ya o, nuevamente por el reconocimiento dado el Día Mundial de la Juventud Adventista. Merecido usted. Eh, <laughs> no lo ve aquí porque Naomi no le ha dado la gana de traerlo aquí. Sí, Naomi se la va a dar. Vaya. Pero de verdad que le agradecemos muchísimo su participación y va a haber otro videito por aquí con el Patrón claro. El viernes, el viernes lo vemos aquí de nuevo. Usted lo va a ver aquí, aquí, de otro nuevo. Otro lo aquí. Así que nada, gente. Ya ustedes saben, suscríbase, denle like y nos vemos en un próximo video. Sí, okay. verdad, no Nos no vemos habla, a la habla, próxima. Bye. Gracias nuevamente, Paco.